amigos de Río Fortune, ¿cómo están? De nuevo, Frankie dirán, tío, ¿qué sucede? Lo que pasa es que mi amigo Aldair, The Dark Master, Pocket Pet Master, así se pone mi querido amigo de Nick, ha hecho unos replays bastante buenos y ha sacado una nueva versión con sincros, o sea, con una parte pintadita de sincros, porque de verdad les voy a decir algo, en Frankie está que jala miradas de nuevo. Muchas personas están que me preguntan, tío, ¿la hará? ¿No la hará? Mayormente los decks que tienen One Card Combo tienen muy buena jugabilidad porque dependen de solamente una sola carta. O sea, el mismo nombre lo dice en inglés, One Card Combo. Y te permite como que saltearte Hand Traps, saltear, en este caso, Disruptor, que puede ser del campo. Te puede dar un poquito más de jugadas. Te puede hacer, en este caso, jugar rápidamente. Y de paso también tener un buen top deck. O sea, eso es lo mayor que tiene estos decks que tienen una jugada de una carta. ¿Y qué sucede? En el caso del Prankit, como lo dije en el anterior replay, tienes la gran ventaja de que tienes tres campos, tres colores que te hacen jugadas sin necesidad de una carta. Aparte tienes el amarillo que necesitas una carta más y te hace más jugadas. Aparte de este video, estoy subiendo los combos aparte para que lo puedan ver. Y si es que tú no quieres ver el replay, ahí tienes los combos. O sea, de hecho que van a llamar más la atención los combos. Prankit One Card Combo, Two Card Combo, Dos Card Combo, Two Card Combo. Y te va a permitir jugar. En este caso, Aldair me ha dicho, te lo he hecho un poco más ligero para que ya también puedas jugar con los sincros. Puedas sacar un poco de ventaja. Puedas de jugar también con Pistón. Que viene a ser una carta muy importante en este formato. Que si bien no se está jugando mucho o disfrutando, igual Cristón sigue siendo una de las cartas que esperamos casi más de 2 años y que de verdad, si tú lo ves, es una cartaza. Temas aparte, por ejemplo, acá me dijo Aldair que el tema del Warresword le sirvió un poco más que el Axel Cobreaker, pero me dijo puede ser cambiado, o sea, no hay ningún problema. Ahora la Cobra también con el combo de la Fusión Thunder te da la facilidad de dejar a Congo, que yo le digo Congo Gorila, y que te permite hacer Rayeki, o de ahí podrías dejar también a Shenlong, que es el Link de 4, y hacer un Harpies. O sea, tienes un control muy bueno en el caso de campo, y es bastante fácil con una o dos cartas jugar, y las demás cartas podrían ser de otra jugada. Sí, me van a decir, sí tío, pero el tema con el Prankit, que no es como un One Card Combo normal, que puedes llevar cualquier carta y esto, el Prankit normalmente lleva varios colores y como que tienes muchos monstruos atorados en las manos. Por eso también la idea de Aldair de hacerlo con un poco sincro para poder sacar provecho de eso y también sacar provecho a las fusiones. O sea, tienes mucha, pero mucha jugabilidad. Me van a decir, tío, ¿lleva Hand Traps? Sí, tienes que llevar Hand Traps. El formato te lo pide. Tienes decks como el caso del Elvis, tienes casos como también del último, el Dragon Link, que son decks que se basan en combos, que se basan en dejar campos estacionados ahí, que se basan en ganarte con una jugada y necesitas Disruptor que puedan decirle, o sea, que hasta acá no más, no juegues más, por favor, no juegues más, y le juegas con la Hantra. Sé que muchos se quejan. Impermanence, que es una Hantra que para mí ahorita es una de las mejores, junto que podríamos decir Veiler, ¿no? Y un poquito Nibiru, que ya no hace su chamba, igual se deja negadores antes de esto, pero igual sigue siendo una buena Hantra. Lo digo así porque creo que en el structure de Ciudadanos y en el caso Saga también para TCG debería de salir Impermanence, más que todo por la imagen que sale ahí. Pienso que ya pues Konami debería soltarlo en común. No creo que los que hayan jugado ya el Impermanence desde que salió se quejen porque hay en común y debería salir en una versión Ultimate para que el precio se eleve en este caso de esa versión. El deck es bastante simple. A spanear, dejar tus monos, o sea, tus bichos grandes como son el Congo o si no el caso del Shenlong, y de paso tú dejar algo de campo que puedas molestar. Y recuerda que el Prankit te deja el Congo, se desacopla, podemos decir, hace su Rayeki, traes los Prankits, ¿no? Agregas, ¿no? Haces mucho jugar y vas fusionando, vas haciendo links desde el campo del cementerio y esto te da la facilidad de ir jugar. Los Disruptor, como son el Ash, el Impermanence, el Nibiru, son para que si es que en el caso no puedas tú con tus jugadas detener jugadas de tu oponente o con el campo que dejes no puedes hacer eso, tú con el caso del Nibiru ya barras y te lo juegas al que ya que me llevo todo. Y ustedes saben que el Prankit tiene mucha jugada con sus fusiones y con los links que hacen bastante spam. Eso sí, a veces suele ser un poco molestoso también Nibiru para acá. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un montón de spam, link, esto, cohete, el otro, el perrito, la gatita, como le dicen, pa, todo, y te meten el Nibiru y te deja muy, pero muy ahí paradito. En cuanto a la jugabilidad con Adara,
van a verlo en el deck, y que de ahí voy a explicar algunas cosas que son para el Cristón, en el caso de las Crusaders, te permiten tú hacer el combo Cristón, hacer el combo de una sola carta, alargarlo, tener la opción de llevar la engine de Synchro, como están viendo en pantalla, y esta te va a dejar que hacer power, draw power, y generar más y más cosas para uno, hacer fusión, uno, hacer disruptor, uno, dejar interrupciones para tu oponente, que es lo que más molesta, ¿no? Y poder hacer más combos. Podrías llevar también Aurorón, pero recuerda que te, o sea, el link de los Phantom Beasts, pero recuerda que este te limita que ya no puedas hacer cosas del extra del, creo que en el caso de links. Y recuerden que los Prankids tienen muchos links, amiguitos bonitos, y que puedes dejar. Por ejemplo, acá un ejemplo, estás dejando al Congo, al caso de el Shenlong, y también estás dejando un borre. O sea, es un campo que es bien, bien, pero bien difícil de pasar. Salvo como este, que es un Endymion. El péndulo, sé que muchos aman el péndulo. Bueno, yo me incluyo. Tengo varios decks de péndulo. Tengo deck péndulo. Pero el péndulo ahorita, no poder llevar hand traps es un poco inconveniente para pasar muy buenos decks. Por eso se ha quedado en el tier 3 ahí flotando. Hay decks que también sacan ventajas de esto, ¿no? O sea, hay decks que van para segundo, como el Dino, como otros decks que, bueno, un campo bien establecido, y eso, que el de los Prankids no es un super campo. Tal vez no lo amerita para decir que vaya a ser un tier 1, pero es un deck que renace con una sola carta, es un deck que te da una jugada, es un deck que tiene muy buen recovery también por una sola carta, y que es entretenido. Cuando yo hablaba antes, mucho tiempo atrás, cuando recién salieron los Zudia, que lo cuento como anécdota para que sepan, yo decía exacto que el DDD era muy entretenido porque podías hacer Synchro, Fusión, Exit, ¿no? Y péndulo, o sea, tenías todas las convocatorias en ese momento. Y si hablamos en el caso del Prankit, es muy similar, salvo la péndulo, o sea, no hay un péndulo, espero que le saquen péndulos en algún momento. En el caso de ellos puedes hacer Synchro, Link, Fusión, Exit todavía, no, hay uno que otro que podrías llevar como en la versión anterior, pero tiene la facilidad de poder jugar así. Y eso son cosas bonitas, son cosas que me alegran. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así, que me alegra? Porque se trata que del juego todas las mecánicas deben de jugarse y de haber una sinergia para poder tener un buen deck. O sea, esa es mi imaginación como yo lo veo, o sea, el juego. En algún momento debe haber un deck que maneje todas las inercias y todas las mecánicas, diré, y haga una sinergia completa entre todo ese deck, porque eso es algo bien bonito y que llamaría mucho la atención para nuevos jugadores. En el caso del deck, vamos ahí ya a verlo a fondo. Como les dije, hand traps 9, puedes meterle lo que tú quieras. La bebecita, la Moon Shield, puede ser una de ellas, que está muy de moda. Un Veiler por ahí, podrías sacar el Borre, meterle ahí un, como metes Veiler, podrías hacerse el combo Axel Code Talker con Selene. Hay variedad, cholos, o sea, tú elige. La imaginación está acá, en el Yugi, puedes jugar lo que tú quieras. Recuerda, mira, sin contar el amarillo, esto es lo que yo quiero decir, 3 rojos, 3 azules, 3 verdes, más el campo, son 12 en total cartas que puedes utilizar para comenzar un combo, o sea, una jugada. Sí, tal vez llevas 12 y dices, pucha tío, pero me voy a atorar de puro Prankids, pero tienes jugada con las fusiones, por eso también se lleva un poco la magia de fusión a uno, porque ahora puedes sacar con Cobra, en el caso de la fusión Thunder Dragon, o tal vez puedes fusionar con la fusión de los Thunder y con su misma fusión y generar más y más spam. El Agara, combo, Cristón, que te puede ayudar también a jugar. Ahí estoy dejando los combos aparte en otro video, y no te olvides, chicos, quiero agradecer a los 28 que estamos manteniéndonos en 28, muchas gracias a todos ellos por ser socios del canal. No se olviden que te puedes volver socio por solamente 3 soles, menos de un dólar, es de verdad, 19 pesos mexicanos, ayudas al canal. Ahí de paso ves los videos antes, también tienes la ventaja de los emojis y algunas cosas más que tengo que ir implementando poco a poco. Y no se olviden, chicos, suscribirse, que la suscripción es gratis, deja tu comentario si te gustó o no, o si no le dimos a mi amigo Aldair, que no estuvo muy bien, pero para mí sí fue muy buen video, muy buen replay y muy buenos combos que me deja mi amigo Aldair de Puppet Master. Así que me despido, hasta la próxima, su amigo el tío Ready for Null. Un abrazo para todos ustedes.